Vale. El proyecto es este de aquí, el de Adivina la Palabra, que creo que tengo el link. Está basado en Codelabs. Conocéis Codelabs, ¿no? Desde la página desde la documentación oficial. Son un poco los ejemplos a modo de tutorial oficiales de Android de cómo hacer cosas. Esto es de modificar. Esto está de abril de 2000. Bueno, de hace 2 años. No, un año. De hace un año. Y ya tuve que cambiar bastantes cosas, la verdad, para limpiarlo un poquito y actualizarlo. Entonces, tenéis el link por si alguien quiere verlo paso a paso. Pero la solución que hace aquí es con ViewModel Factory, que pues la idea es lo que os comentaba, es que ahora lo hagamos con delegación, que nos simplifica mucho más código y cambia un poquillo la forma de hacer el ViewModel y de generarlo. Pero bueno, me basé en este y cambié cosas. El proyecto original, la rama Master, que estoy ahora en ella, ¿vale? Estoy en Master. Voy a ir ejecutando. Bueno, primero tengo que, como siempre, tengo que instalar otro. Que pierdo un montón de tiempo al final con esta tontería, siempre actualizando aquí a la 30. Vale. Decía, la rama master está basada en el original y simplemente, más bien, pues repasé todo el código, lo limpié y actualicé algunas cosas y lo comenté. Aquí, de hecho, se usa un model, ViewModel Factory. No lo voy a pedir, nos vamos a parar con él, porque además, pues aquí se usan. Hay cosillas, ¿vale? Que tiene su complejidad. Sí, al final no deja de ser un patrón factory para crear el ViewModel y gestionar cómo se controla factory. Bueno, y que aquí se está implementando el provider. Son distintas maneras de utilizar el ViewModel, pero como vamos a centrarnos en la delegación. Pues no me voy a extender con esto, pero sí vamos a ver un poco, sí vamos a ver por lo menos el funcionamiento que tiene esto. Vale, esto está. Vamos a ejecutar. Vale, ahí lo tenemos. Que de hecho le añadí también, si mal no recuerdo, me parece que le añadí una traducción al castellano, que no debo tener este móvil. Esto tampoco tiene importancia, pero me parece que la había hecho. No, ni siquiera me acuerdo bien por qué la traduje, pero ya que está, vamos a recordar que esto se puede hacer, que no lo hemos vuelto a hacer tampoco. Añadimos español. Lo tengo para cualquier español, como este ya está aquí a mano, pues pongo el de Estados Unidos, subimos para aquí, entonces ya se cambia, debería la configuración, ahí estamos. Y ahora si vuelvo a aquí, sí, vale, está traducido. Entonces, tenemos una navegación sencilla con tres fragments. Aquí, no, perdón, navigation, un gráfico de navegación. Entonces, bueno, es otro ejemplo que toca el tema navegación, es interesante también. Según, o sea, a ver, doy las opciones. Y diría incluso que podéis ver el funcionamiento, tomároslo, intentar diseñarlo por vosotros mismos ya con ViewModel. A lo mejor sería el ejercicio interesante. No os paréis, no perdáis mucho tiempo con los elementos gráficos, pero sería una buena práctica de navegación con el matiz de intentar ya usar el ViewModel, como hemos visto en la última clase con delegación, que eso sí que hay que practicarlo. Entonces, bueno, pues aquí tenéis una propuesta clara de proyecto en el que trabajar ahora. Aparte siempre podéis ir mirando un poco lo que hay. Ahora comento las distintas ramas. Funcionamiento, nada. Tenemos un fragment de título que solamente tiene esto aquí, literales, no tiene nada. Cuando pulsamos jugar pasamos al segundo fragment. Hay una animación, como podéis ver, que se desplaza lateralmente. En principio la animación no tiene mucha importancia. Son estos atributos que están por aquí. Enter animation, exit animation. No me paré a verlos. Como no los voy a pedir, no lo voy a preguntar, pero como ya estaban ahí, los dejé a modo de ejemplo, pues que sepamos que también hay esas transiciones entre fragments para añadir animación, me refiero a eso. No sé, o sea, lo visteis, ¿no? Si hago así, se desplaza despacito en vez de cambiar directamente el fragment. Volvemos para atrás. Vale. Entonces, ¿en qué consiste? Esto tiene un listado de donde el juego tiene un viewmodel aquí. Vale, que es una palabra
El fragmento de datos, o sea, perdón, el modelo de datos realmente es una palabra y una puntuación. Volvemos un poco al problema que comentaba antes de todos los ejemplos que encontramos de ViewModel. Al final, en el fondo, el modelo, aquí tenemos un ViewModel, pero no estamos teniendo un patrón, un de arquitectura model view ViewModel, porque no hay modelo. El modelo es esto, el modelo está directamente dentro del ViewModel. El modelo es un string y una puntuación. De hecho, ni siquiera lo mete en un. Podríamos como prueba, si quisiéramos hacer el patrón de arquitectura y tener un modelo, el modelo extraerlo y crear una clase que tuviera estas dos propiedades, por ejemplo. Sería otro paso interesante a dar. A lo mejor eso lo planteo como paso intermedio, ya veremos. Pero bueno. Un detalle ya que lo veo aquí. Aquí está comentado que utilizo, en vez de. Hasta ahora hemos visto herencia de ViewModel directamente. Puedes tener la herencia de ViewModel o esta línea completa de herencia de Android ViewModel que recibe el parámetro application y se pasa aquí. Y esto sirve para pasar el contexto. ¿Por qué quiero pasar el contexto? Para poder acceder a los recursos. Es solamente para hacer esto. ¿Por qué accedo a los recursos? Porque la lista de palabras, y esto creo que lo hice yo, no sé si está en el original, la puse aquí como un array de strings porque me tenía más sentido. Entonces tenemos un array de strings palabras, que es como se debería hacer. Accedemos al recurso y lo cargamos en memoria. Vale, no tenemos una lista de palabras hardcodeada ahí en medio. Entonces, esto sí que es interesante conocerlo. El ViewModel normalmente habíamos visto que le daba de ViewModel sin más. Y no usábamos aquí este constructor, ni pasábamos este parámetro. Todo esto lo tenéis explicado aquí, ¿vale? Hay un par de links. Uno con un tutorial, otro está Stack Overflow, donde se explica cómo hacerlo. Lo había buscado. Porque necesitamos la aplicación, necesitamos el contexto de la aplicación para poder acceder a los recursos. Y una vez tenemos los recursos, ya podemos aquí recuperarlos con un getStringArray. Otras veces habíamos visto cómo acceder a un determinado recurso, a un string o lo que sea, específicamente. A ver, vamos por partes. GetStringArray, igual en algún momento ya usamos el resources.getString, por ejemplo, ¿no? Bien, resources.getString para recuperar un array de strings, getString para recuperar un string, que todos ellos están en recursos. Si le pasas el ID, bueno, el identificador del fichero, del fichero de recursos donde está. Si hago control clic aquí, bueno, me salen dos porque tengo la traducción a español. Me vengo aquí y me lleva, ¿a dónde me lleva? Me lleva a strings XML, que es el que tengo aquí. Dentro de todo, dentro de recursos. Siempre que estamos hablando de recursos, estamos hablando de un acceso a las cosas que están en los ficheros de recursos, en los XML. Entonces, yo aquí puedo definir una serie de strings que en algún momento quiera acceder a ellos. Lo de siempre, porque tenemos, todos deberíamos ya tener más que claro, ¿no? Estos principios básicos ya de arquitectura, el por qué lo tengo aquí y no lo tengo que tener hardcodeado en el código, ¿no? Si lo tengo en el código, después el código, eso no es mantenible. Tengo que buscar en el código dónde está para hacer un cambio o una traducción o lo que sea. Aquí lo tengo todo ordenadito y además puedo tener traducciones y lo que quiera. Entonces yo necesito recuperar esto en un determinado momento. Si yo lo hago desde un activity, si yo quisiera recuperar, o desde un fragment, desde aquí, en un fragment como heredero de fragment, por el ser un fragment tiene su ciclo de vida y tiene todo lo que lleva por debajo. Entonces un fragment ya tiene su contexto. Y yo puedo en cualquier momento. Si mal no recuerdo, aquí podría hacer, por ejemplo, a ver si no, resources, me parece. Sí, yo tengo aquí recursos. Tengo un objeto que me lo genera automáticamente, que es el objeto recursos. Y todos los recursos ya están ahí. Yo puedo hacer aquí getString, ¿vale? R punto debe ser id punto y no sé, pues algún string que tenga aquí, si lo quisiera recuperar. Bueno, claro, no tienen idea estos. Por name será. ¿Cómo lo recupero en el otro sitio? Que no me acuerdo. Punto array. Esto es punto array. Sí, porque este es un array, string array. Lo estoy haciendo con id. Nada, claro, es que es con punto. Es string. Es directamente lo que quiero hacer ahora sería r.string, ¿no? Me parece. r.string, punto, y aquí sí. Por ejemplo, el nombre de la aplicación, si lo quisiera recuperar ahí para ponerlo en otro sitio. Entonces lo haría con esta línea. Es así de sencillo. Ya lo habíamos hecho alguna vez. En este caso, puedo hacer también un getStringArray y recuperar el array palabras. Y entonces tengo el listado de palabras. Y esto lo podría asignar. Pues esto me devuelve un array, claro. Pues a un, bueno, a una variable, array
palabras igual a esto y la recorro en bucle, hago lo que quiera con ella. Así es fácil. ¿Cuál es el problema? ViewModel nos aporta ventajas, pero tiene un defecto. El ViewModel no es un fragment, no es un activity, no tiene contexto dentro de una aplicación. Ese es el problema. Y ahora viene la cuestión, entonces, ¿cómo le paso el contexto al ViewModel para recuperar las palabras? Podría hacerlo, sería discutible hasta qué punto hay que hacerlo aquí, podríamos darle una vuelta, porque igual que aquí tengo el ViewModel, que en este caso, como veis, no estoy usando delegación, ahora comentaré esto, esta es la versión original basada directamente en CodeLabs con Factory, yo aquí inicializo, no, aquí no, aquí lo declaro donde inicializo el ViewModel, aquí. Aquí utilizo, inicializo ViewModel utilizando un ViewModel Provider, que es lo que vamos a evitar, es el paso anterior a cómo lo hacemos por delegación. Entonces, para no ver todos los casos, porque sería una locura, pues vamos a intentar cambiar esto y utilizar como lo hicimos la otra vez, lo de la semana pasada, vamos. Pero yo podría, pues como hago aquí, cargarlo. De hecho, no sería mala idea probablemente cargarlo aquí y pasarlo directamente como parámetro al ViewModel. Y me ahorraría lo otro. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Cargo las palabras, paso al ViewModel. Bueno, claro, es que con el provider tendría que ver cómo modificar el provider. Sí, que también sería otro sarao. Pero bueno, me refiero que podría leerlo en el fragment y buscar la manera de pasar un parámetro específicamente a este ViewModel en el momento en que lo instancio, que no debería ser difícil. ¿Se entiende? Pero hay otra manera, que es pasar el contexto, y entonces ya lo tengo y ya aquí leo cuando me dé la gana. Recursos. ¿Qué es lo que hago aquí? Lo que hago es, en el momento en que reseteo la lista, leo los recursos. Sí, la verdad es que ahora, según lo estoy explicando, me estoy dando cuenta. Ah, bueno, no, si lo dejo aquí comentado. Lo que estoy comentando ahora tiene que ver con este to-do que dejé ahí. Lo que pasa es que no me pareció relevante para lo que era este ejemplo en el momento en que lo hice, que lo importante es el ViewModel. A ver. Un momento para pensarlo. Situémonos hasta aquí, cualquier duda que tengáis, pero de paso aprovecho para preguntar. Eso que comento ahí. Estoy en el reset list, o sea, cada vez que se resetea la lista, que va a ser cuando se cargue el fragment o cuando yo le doy el botón reset específicamente, ¿vale? Cuando tú inicias, se carga la lista de palabras que tienes en memoria para empezar a jugar. El juego lo que hace es una serie de palabras. Esto es una especie de... La verdad es que no sé, el juego realmente no me paré a ver cómo se jugaría, pero entiendo que es una especie como de tabú, pero sin palabras tabú. Es de, te sale una palabra y la tiene que adivinar la otra persona. Notas cuando la adivina y cuando no. ¿Se entiende, no? Eso es lo de menos. El caso, carga una lista de palabras. Cada vez que aciertas, marcas aciertas. Cada vez que la persona salta, salta y pierde un punto. Y va manteniendo la puntuación. Si se acaban todas las palabras porque las recorres todas, ya sea saltando o así... Vale, aquí se para. Ostras, de hecho aquí tiene un bug. Pasó algo extrañísimo, ¿eh? No me enteré qué pasó. Pero, bueno, esto habría que controlarlo también. No había detectado esto. Pues acabo de encontrar otro bug que también podéis intentar solucionar. El caso es que aquí se para. Esto me sorprende. Pensaba que haría otra cosa. Da igual. ¿Y esto no tenía un botón de reset en algún lado? No, pero terminar pasa al score. Pensé que había un... A lo mejor lo estoy mezclando con el test en raya, es el que tiene un reiniciar, sí. No estaría de más meterle un reiniciar a este también. O sea, expresamente no se llama al... Sí, no se llama al reset. Bueno. Pues, no, es que me llama la atención que se llama reset list el método, sin embargo. Pues nada, decía... Aunque hubiese un botón para resetear cuando acabas, y lo lógico sería que aquí te avisase que no hay más palabras o lo que sea, el caso es que cuando cargas el fragment, si vuelvo atrás otra vez y le doy a jugar, pues carga otra vez en cero, ¿no? Y tengo otra vez las palabras. Lo que comentaba es, supongamos, y para que se entienda más lo que estoy preguntando, supongamos que hay un botón de reset, ¿se entiende, no? La suposición. Mi pregunta es, en este método estoy cargando los recursos, ¿qué defecto tiene eso? Si cada vez que le doy al reset o cada vez que cargo estoy leyendo el fichero de recursos. Ya digo, esto es secundario, ya que lo vio ahí. Lo dejé como el to-do para otra versión y no me volví a pelear con esto. Aquí le aplicamos, aquí cargamos los recursos y luego le aplicamos un shuffle para que no sea siempre en el mismo orden. Si shuffle es en inglés barajar. Vale, entonces el método lo mantuve con el nombre original. Simplemente cogemos las palabras, las barajamos. Habrá un random por aquí en algún lado. Me imagino. ¿Dónde está? Uy,
Ah, vale, el método no es. El método está en colecciones directamente. Sí. Se aplica ese shuffle para mezclar las palabras y que nunca empiecen en igual. Realmente por lo que voy es por el hecho de que aquí, en tiempo de ejecución, estoy leyendo los recursos de cada vez. Supongamos que yo cada vez que quiero iniciar y volver a barajar, cada vez que quiero iniciar y volver a barajar, estoy haciendo un acceso al XML y leyendo los recursos. Lo que digo es, realmente lo lógico sería, cada vez que voy a jugar, cargo y luego lo que hago podría barajar varias veces. Pero no lo cargo de cada vez que le doy al reset. Me pregunta, la cuestión iba más por ahí. Sí, bueno, lo explicas así. Es que me dio la. Sí, bueno, vale, quería decir, ya, pero por eso decía, el énfasis está, lo que preguntaba era el hecho de la pérdida de eficiencia de leer. Eso, sí, vale, correcto. Efectivamente, no te entendí bien. ¿Sí? Vale, a ver. Supongamos lo que estoy diciendo, que aquí hay un botón reset que vuelves al principio y resetea las palabras y tal. Para resetear en la lista de palabras, puedo coger una lista de palabras que esté en memoria, aunque haga falta dos listas, tendría que revisar toda la. Pero esta parte, la parte de acceder a los recursos y leer un string de arrays, esto está accediendo a un XML en tiempo de. Bueno, en realidad no, porque. No, en realidad no. En realidad no, porque el XML se convierte. Resources es un objeto. Ya está generado como un objeto. Tampoco hay tanta diferencia, ¿eh? Estoy pensando ahora. Es un getter igualmente, que ahora que lo pienso, esto es otra cosa que me llama la atención, que Kotlin no haya cambiado la forma de acceso a esto. El getter este sí se mantiene. No, pero es verdad, no estoy accediendo. No, porque aquí lo convierto a objeto, ya está en memoria todo. No cambia tanto. Pero bueno, a ver, lo que iba a explicar. Que lo único que quiero decir es que esto no hace falta hacer esto cada vez que reseteas. La lista la puedes tener ya en una variable y solamente barajarla de nuevo. Básicamente es esto. Especialmente esto sería así, que es donde me colé, si efectivamente esto fuera un XML de datos típico. Aquí hay una diferencia. Los recursos es verdad que se autogenera una clase y están cargados ya en memoria en el objeto resources, por eso accedemos así. Me parece, vamos, no sé si por debajo hace otra cosa. Pero si no, si tú tienes que, como habréis visto en acceso a datos, ¿no? Si tienes que acceder a un fichero, leer un fichero, ya sea un XML, ya sea lo que sea, eso tiene un coste en eficiencia. Entonces, cuidado con leer repetidas veces el mismo fichero de datos. A menudo lo que quieres es los datos los cargas una vez y los vuelves a utilizar. Por ejemplo, no sé si habéis visto, es muy típico los datos de conexión a una base de datos tenerlos en un fichero externo de datos, no sé si lo habéis hecho así o siempre lo habéis metido en el código. O sea, tener un fichero de configuración para leer la IP, el tal, bien. Coño, no lo hagas de cada vez que para cada query, lógicamente. Claro, lo lees una vez y mientras estás en esa sesión eso ha quedado leído, ya está en memoria, y lo lees de la RAM, no va a salir el fichero de cada vez. Bien, entonces, bueno, pausa porque me surgió volver aquí el código. Bien. El funcionamiento del juego entonces se entiende, ¿no? Aquí hemos detectado otro pequeño bug, vamos a ver qué pasa, que es cuando se acaba la lista, que también podéis trabajar en ello, esto no debería seguir subiendo. No sé si esto es error mío de cuando lo parcheé o está en el original. Pero la cuenta sigue funcionando, ahora ya no palabras. Aquí debería pararse. ¿Vale? Entonces, pues ya ahí hay una cosilla que mejorar. De hecho, me estaba planteando, que no sé si lo haré al final en algún examen o así, cambiar un poco la metodología en vez de la aplicación entera para hacer, dar algo ya y más bien plantear modificaciones sobre lo que ya hay de arreglar algún bug o algo así, que siempre van a seguir siendo proyectos los que ya tenemos, pero. Esto me viene al pelo. Ahora mismo, si tuviera que poner un examen, a lo mejor pues cojo este mismo proyecto y digo, arregla las 3-4 cosas que le faltan. Además, añadí algo más por aquello de que modificar la navegación. Pero bueno, se entiende, ¿no? Doy ideas para, si queréis, por dónde trabajar. Bueno, ya veremos de aquí a. Bien, ya sabéis que muchas veces estas ideas que se me ocurren en la marcha son las que luego recuerdo el día que estoy diseñando el examen. No es que sea predefinido, pero. O sea, bueno, eso. Sí, eso. No, no es que tenga el examen pensado ya, pero se me acaba de ocurrir eso. Bueno,
Entonces, cuando le das a terminar, esa puntuación se pasa para aquí. Aquí estamos haciendo un paso de argumentos. Como... Podría, os dejo abierto el diseño que queráis hacer. Las dos soluciones serían válidas. Podría sacar un mensajito de una notificación, de no hay más palabras, añadirle un botón reset, yo a lo mejor iría más por ahí, porque además está bien para practicar, pues ya hemos visto el reset del test en raya y lo pedí ya otra vez en el examen. No tiene sentido que acabes el programa antes de que se acaben las palabras. A ver, ¿cómo era aquello? Aparte lo comentó... sí, creo que ¿cómo era esta frase que había dicho la chica en el curso de Scrum? De... Da igual la locura que te pida el cliente, si es lo que te piden, es lo que te piden. Claro, a ver... no me meto en eso. Tenéis libertad para proponer vuestras soluciones, la que me parezca más interesante. Hombre, a ver, ahora mismo estamos a aprender. Intenta hacer la que sea más interesante en cuanto a practicar código. Porque el juego en sí pues no tiene mucho interés. Entonces no nos rayemos a discutir qué juego es mejor, que no es un curso de diseño de videojuegos. De, bueno, si es que se puede llamar esto. La parte de vídeo igual sobra ahí. El caso. Vamos a... vamos entonces a lo que nos atañe. Decía, bien, tenemos el fragment, view model y este fragment de juego... En algún momento, no, este fragment, en algún momento hará aquí. Aquí tenemos, como hemos visto, usamos las directions, una acción para movernos a la pantalla de puntuación, ¿vale? Pasando como parámetro la puntuación que está en el ViewModel. El modelo de datos tiene una puntuación, además de la lista de palabras tiene una puntuación, ¿no? Y pasamos esa puntuación al otro lado. Vemos que seguimos un poco el patrón, se parece a los que hemos visto hasta ahora, y eso. Hay un modelo de datos, en este caso ya tiene un poco más de complejidad el modelo de datos, pues ya son dos cosas, ¿vale? Ya tenemos realmente la lista, y realmente no es solo la lista el modelo de datos, es la lista y en qué posición estamos viendo en el momento del juego. Hay que ver cómo gestionar eso. Es el estado de la lista en ese momento, qué palabras quedan, si está terminada, si no, cuáles son. Hay que ver, eso tiene distintas soluciones. Ya digo, el que sea más valiente, que lo intenta hacer desde cero. Podéis ir chirpipeando un poco el código para sacar ideas, entenderlo está bien y eso. Y hacer vuestra versión de esto. Entonces aquí esta parte está clara, ¿no? Es la de siempre. Hacemos una navegación con la acción y estamos pasando un argumento. Esto es lo que vimos con SafeArcs, que está aquí y que puede seguir siendo una solución válida y no voy a exigir, o sea, quien lo haga así... Está bastante bien. Pero la idea es que intentemos, en vez de pasar argumentos, usar ViewModel. Y aquí está la primera propuesta. O sea, en esta rama no lo hay, las otras dos buscan eso. Y es lo que busqué. La idea es, primer paso que tenéis que hacer. Si no lo queréis hacer desde cero, lo hacéis desde aquí. Dejo un poco, cada quien que sepa cómo le gusta más aprender. Sería interesante que lo hicieseis entero, desde cero. Lo primero sería cargarse este argumento. ¿Vale? Y sin volver a meterlo, buscar otra alternativa. ¿Cuál es la otra alternativa? Acceder al ViewModel, un ViewModel común. Aquí tenemos un ViewModel para juego y un ViewModel para puntuación. Que ya esto es un poco extraño. Aquí lo que hace, me imagino que el Factory, ya no me acuerdo. Score ViewModel, no hay ninguna referencia desde aquí a Game. Score, no, es que esto es un poco extraño. Esto simplemente para ejemplificar, aquí metieron el factory en el que tiene menos chicha, en realidad, porque el que tiene complejidad es el juego. Aquí solamente el modelo de datos es solamente una puntuación, un int. Pero bueno, no, es curioso que tenga el factory aquí y no aquí. Tendría que revisar por qué lo hicieron así. La cosa es, aquí tenemos un view model por cada fragment. ¿Qué es lo que propongo? ¿Cuál sería la idea para hacerlo usando view model como hemos visto hasta ahora? Un único view model. Y entonces cuando yo paso al fragment de puntuación, leo la puntuación. De hecho, la idea es que la puntuación del fragment de puntuación, esa, ese campo, este campo de texto de aquí, esté suscrito al modelo, esté suscrito al int de puntuación, con el matrón observer que vimos la semana pasada. Entonces yo tengo ese text view observando, suscrito a esto. A este score del ViewModel. Y entonces automáticamente yo llego a ese fragment y ese fragment ya sabe que tiene que leer eso. Y el ViewModel es común. Entonces tenemos que abordar un problema aquí, que es que el ViewModel tiene que ser común y tiene que mantenerse en el ciclo de vida de dos fragments.
¿Recordáis que eso es de lo que iba el proyecto este, el NavHost, el de las distintas formas de hacer de delegación? ¿Sí? La semana pasada. El de las distintas formas de delegación que teníamos vinculado al Activity, vinculado al Fragment, vinculado al gráfico de navegación. Hay distintas maneras de hacerlo. Es bastante interesante, da bastante juego. Yo diría que tirarais porque voy a adelantar alguna cosa, pero yo me encontré con algunas dificultades. Hay distintas soluciones, cada una de ellas plantea algún pequeño bug que se podría parchear fácilmente, pero la idea es hacerlo coherente con la solución elegida. Bien, hasta aquí claro todo. Bien, hay un detalle, pero nada, voy a seguir. No os voy a dar ya esa pista. A ver, vale. Pa, 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 pa. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, claro, esto más o menos. Bien, la historia es. Una Ah, pregunta. ¿Puedes sí. explicar un